El grupo Bareto de cumbia peruana, ska, reggae y rock estuvo de visita en New Jersey y concedió una entrevista exclusiva solo aquí, la revista semanal TV. El grupo Bareto regresó a New Jersey y realizó varias presentaciones, donde sus fans tuvieron la oportunidad de deleitarse con sus canciones y conversamos con dos de sus integrantes. Y nos encontramos con Joaquín Mariate, y yo soy guitarrista del grupo. Soy Jorge Olazo y toco la percusión y la batería. Dos estudiantes universitarios que se escapaban de clases para tocar música reggae instrumental crearon la agrupación Bareto en el año 2003. El grupo nació como jugando, en realidad. Rolando, que es el otro guitarrista de la banda, y yo estudiábamos juntos, y la verdad es que nos escapábamos de clases para tocar, y lo hacíamos sin ninguna pretensión de armar un grupo ni nada. Ombligo y Boleto fueron sus primeros discos, que lanzaron en el 2005 y 2006 respectivamente, con mezclas de reggae, ska jamaicanos con aires latinos, entre los que ya aparecía la cumbia. El primer disco efectivamente fue Ombligo, fue un disco que editamos solamente 500 copias, estábamos empezando, era nuestra primera grabación. Y después viene Boleto, que es cuando Jorge entra al grupo a tocar la percusión. Ese día fue un disco, un LP, un disco, un long play. Y ese fue nuestra... Ahí empezamos a tocar algunas cosas de cumbia, en realidad, ¿no? Tocamos una versión de un tema de un grupo peruano muy conocido que se llama Frágil, que es un grupo de rock, la del brazo, pero nosotros lo hicimos en una versión cumbia. Y hay un tema también que se llama La Calor, ¿no? Que es una canción inspirada en la idiosincrasia, en la gente de la selva, ¿no es cierto? Empezaba a tomar otro rumbo, ingresaron nuevos integrantes, y es a partir de un viaje que hicieron a la selva para promocionar su último disco, donde conocieron la herencia musical de esa región y les llamó la atención. Mi entrada al grupo primero fue como percusionista y luego también estuve agarrando la batería, así que ya me consolidé, digamos, como parte del grupo también. Y en Tarapoto conocimos la herencia musical de la selva, ¿no es cierto? Nosotros no conocíamos a Juaneco, no conocíamos a los Mirlos, y yo nunca había visto esas fiestas de música instrumental que parecen casi raves, parecen casi fiestas de música electrónica, que la música nunca para y la gente baila, 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 horas de horas, de horas, de horas. Yo me quedé impresionado con eso. A raíz de ese viaje, en el 2008, lanzan el disco Cumbia como un homenaje al grupo Juaneco y su combo. Fue así como Bareto se convirtió en un fenómeno de alcance nacional, logrando récords de venta. Entonces eso nos llamó mucho la atención y ahí empezamos a recuperar este repertorio de cumbias antiguas, oriundas de la selva, y esas fueron las que formaron parte de este disco Cumbia, que nos hizo conocidos en todo el Perú, nos hizo viajar por todo el Perú, y yo supongo que gracias a ese disco es que estamos conversando aquí contigo también. Y los llevó a recorrer el Perú entero llenando escenarios, con canciones clásicas que adecuaron a su estilo musical, como Ya se ha muerto mi abuelo, Mujer hilandera, entre otros. Se ha muerto mi abuelo, que es la otra canción que es muy conocida. Nosotros hicimos un videoclip además de la canción, lo grabamos en Iquitos. Y bueno, sí, esas canciones nos abrieron un poco la puerta del gran público a nivel nacional. Bareto en abril de este año en Lima, Perú, lanzó su nuevo disco, Ves lo que quieres ver, donde todos sus integrantes fueron los compositores de las canciones. Es un disco que nosotros hemos decidido componer todas las canciones. Y nos tomó un año de composición, de ir pensando, y todos compusimos. Fue un proceso bien interesante, así que está fresquito, ¿no? Recién estamos empezando con ese disco y estamos muy contentos. Estar disponible muy pronto en venta digital, o sea, aquí en Estados Unidos también lo van a poder comprar. El grupo Bareto, con más de 10 años, ha logrado mantenerse juntos,
debido a que tienen una gran relación amical que se ha ido nutriendo a través de los años y los ha convertido en una gran familia. Amigos, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Les agradecemos a todos los televidentes que nos escriben por nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y por nuestro email info@larevistasemanal.com. Recuerden que el programa se transmite en simultáneo por Facebook, por Ustream y también en nuestra página web www.larevistasemanal.com. Si no lo pudieron ver, no hay problema. Lo pueden hacer ahí a cualquier hora del día, ya que se queda en la web. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.